Próximo día 3 haberá en Santiago una movilización en defensa de la sanidad pública, del ensino público, los servicios públicos galegos, ¿no? Para el Bloque Nacionalista Galego son sanidad, ensino o servicios sociales públicos, derechos de los ciudadanos que nos no estamos dispuestos a renunciar a ellos, ¿no? Desde luego es evidente que la política que está haciendo el Partido Popular de recorte de gasto social para que eso que se recorte acabe en las alcantarillas de banca un día sí y otro también es absolutamente inaceptable, ¿no? Y por lo tanto nos exigimos un cambio de rumbo en una política que es absolutamente desastrosa, ¿no? También quisiera aprovechar la ocasión para comentar que para el Bloque Nacionalista Galego no es de recibo a posición que acaba de adoptar la Consejería de Educación, nada menos que elevando a juzgado a estudiantes que se movilizaban en Ourense contra recortes precisamente en materia de ensino público. Para nos no es de recibo que el Partido Popular insista en criminalizar a quien protesta contra los recortes, a quien defiende derechos inalienables, al mismo tiempo que desde luego no muestra esa misma intensidad, ¿verdad?, en elevar a los juzgados precisamente a banqueiros que un tras otro efectivamente acaban arruinando a mayoría social, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que la Consejería de Educación debe reconsiderar esa posición y retirar esa denuncia inmediatamente, ¿no?